Bueno, segundo bloque de esto que es BTV Deportes, y como ustedes podrán ver en la pantalla, tenemos a Mario Borgognone, uno de los integrantes de la nueva dupla técnica del Club Atlético San Martín. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Mario, buenas noches. Bueno, bienvenido, felicitaciones. Vamos a hablar de todo un poco. Una experiencia nueva que se comienza en un capítulo más de tu vida en lo que hace lo deportivo. Sí, sí, la verdad que sí. Es una experiencia nueva, como vos decís. Nos animamos con Marcelo después de un par de charlas que tuvimos. En lo personal fue más incentivado por gente que me rodea, que me quiere. Y bueno, de esa manera fue dando vuelta la idea de llegar a ser técnico de San Martín, ¿no? Y lo fundamental, lo principal de todo esto es que tuve el aval de la familia, porque yo siempre, en cada etapa de mi vida, cuando era jugador y ahora como técnico, lo principal, lo primordial es la familia, tuve el apoyo de ellos, así que fue el detonante para poder encarar esta etapa. Vos acabas de decir la familia, es el pilar, ¿no? Para que vos puedas trabajar tranquilo, porque esto te va a llevar muchas horas fuera de casa. Sí, sí, totalmente. Eso se habló, se aclaró bien. Los dos ya somos dos personas grandes, ya que sabemos del tema. Toda la vida fui deportista, ahora sigo involucrado en el tema, es lo que más me gusta. Claro. Y entonces se aceptó, se habló bien, se dejó todo bien en claro y eso es lo que te da fuerza para arrancar con tranquilidad, como vos decís, ¿no? Esta nueva etapa. Mario, bueno, vos siempre te caracterizaste, como lo acabas de decir, porque por un apego que tenés hacia el deporte, ¿no? Pero vos soñaste, era tu idea, el día de mañana cuando te alejaras de la práctica activa del fútbol, poder llevar todo lo que aprendiste como técnico, ¿o esto surgió así? Surgió, por ahí no lo tenía para estos momentos, ¿no? Uno siempre le da vuelta en la cabeza esa idea. Pero se dio, como ya te dije antes, se dio y bueno, ahora ya vamos a estar enfocados plenamente en esto porque tenemos un entusiasmo muy grande con Marcelo, con Gerba, con Mauri, con Raúl Recalde, con todo el grupo de trabajo. Tenemos un entusiasmo y una felicidad terrible que se la vamos a transmitir, por supuesto, al grupo que vamos a agarrar ahora el 10. De cualquier manera, Mario, vos estabas íntimamente ligado a San Martín con las divisiones inferiores y no estabas ajeno a todo lo que significa la primera y la reserva de San Martín, ¿no? Claro, estoy con la 2005 en estos momentos y siempre uno ve, observa los chicos más grandes, la primera, la reserva, hemos ido muchas veces a la cancha a observarlos, a verlos y bueno, uno está involucrado en el club. Claro. ¿Vos sabés los jugadores que tiene San Martín? Sí, 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 totalmente. Conocemos con Marcelo la calidad que tenemos del material para tratar de hacer una buena campaña en el federal, en el campeonato local. Por eso tenemos semejante tranquilidad porque el material que hay es excelente. No vamos a hablar de números porque eso compete solamente a lo privado entre vos y la comisión directiva, pero... ¿fue fácil poder llegar a un acuerdo con la Comisión Directiva de San Martín? ¿Hubo algunas cosas que se plantearon? Sí, se planteó, se habló todo. Fue una reunión muy linda, muy agradable. Nos escucharon atentamente todo lo que pretendíamos, todo lo que queremos innovar, todo lo que queremos hacer dentro del club. Va a ser una etapa totalmente nueva, totalmente distinta a la que se venía trabajando atrás. Y bueno, ellos quedaron realmente yo creo que como sorprendidos, también pensaban igual que nosotros y eso facilitó muy mucho las cosas. Les gustó, quedaron entusiasmados y por eso se pudo llegar a un arreglo, ¿no? Y nosotros nos comprometimos también de darle una mano a ellos porque sabemos que la situación es muy difícil, el reunir, el juntar el dinero mensual está muy difícil hoy en día, así que también nos comprometimos a formar una gran familia en San Martín y todos juntos hacerlo mucho más fácil. Mario, bueno, vos sos una persona que tuviste la suerte de jugar en varias instituciones
y seguramente de ahí te trajiste experiencias buenas y malas, pero eso te da la posibilidad de esas experiencias poder volcarlas aquí. Uno aprende de la vida, aprende del deporte, y hoy es un buen momento para volcar eso, ¿no? Sí, realmente te deja mucho. Yo creo que aprendes muchísimo más de los errores, de los momentos malos, por ahí te quedan más grabados que de los buenos. Y entonces tratás de corregir siempre todas esas fallas. Y bueno, y ahora en esta etapa que vamos a comenzar con Marcelo, vamos a tratar de volcar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado en nuestra trayectoria dentro del fútbol, para que los chicos logren captar, pero sobre todo que entiendan que esto va a ser va a ser algo distinto, y siempre lo vamos a hacer con muchas ganas, con mucha alegría. Porque claro, yo creo que un grupo contento te facilita mucho más las cosas. ¿Cuándo es el primer contacto con el plantel o con los jugadores? ¿Ya está diagramado? Sí, comenzaríamos el día 10, jueves 10, y el horario lo vamos a confirmar. Tenemos todavía que quedamos con la comisión de que vamos a llamar a los jugadores personalmente con Marcelo, y de ahí ya le daríamos el horario de inicio, que es el jueves 10. Quizás es pronto, ¿no? Pero bueno, siempre en lo que hace a las expectativas, cuando comienza una nueva etapa, uno pregunta, quiere conocer, por ahí a lo mejor es prematuro, pero hay posibilidad de refuerzo o se van a acomodar con lo que tiene San Martín. No. Nosotros, sabiendo lo que hay acá en San Martín, con el material que hay, decidimos encarar el torneo con todo lo local. No hablamos de refuerzo, la comisión también se le hacía muy difícil hablar de refuerzos, entonces nos comprometimos todos a darle para adelante con lo que hay, que es, como ya te dije, un material increíble, impresionante. Mario, venís en una etapa muy linda del fútbol de Maquena, ¿no? Porque se ha sumado Belgrano hace un par de años. Exacto, sí, eso le da un condimento muy, muy especial, muy lindo. El folclore del fútbol es hermoso, y más cuando dentro de un mismo pueblo hay dos equipos, ¿no? Que sí, lo hace tan, tan lindo. Y bueno, lo vamos a ir viviendo con tranquilidad, porque sabemos, por ahí el jugador de fútbol lo primero que mira en el fixture es el día del clásico. Pero vamos a ir tranquilo, paso a paso, como decíamos, sí, Mostaza, tranquilo y tratando de llegarle siempre al jugador. Y lo lindo que tenés muchos amigos también en Belgrano, muchísimo técnico, ¿no? Muchísimo. Hoy hablando con una persona de la radio también, le decíamos, nos criamos juntos en Tosquita, en el Guadal, en el Potrero, jugando al fútbol, y hoy hemos jugado al fútbol juntos en el mismo equipo, y hoy nos va a encontrar sentados enfrente, ¿no? En dos clubes tan importantes de la liga como son San Martín y Belgrano. Y bueno, esto también le va a dar un condimento muy especial, pero lindo a la vez. Si bien después lo vamos a presentar, a lo mejor en los próximos días, pero Marcelo te está acompañando aquí para que haga un poco la biografía de él. Sepa. Sí, sí, Marcelo, nos conocimos. En realidad nos cruzábamos siempre con Marcelo, porque él siempre iba a las infantiles a ver la 2004. Este año le tocó agarrar la 2004, ya cuando nos cruzábamos y nos veíamos el modo de trabajo que tiene, la seriedad que tiene ya para con los chicos, vos te das cuenta de que él proyecta mucho más, más arriba, más lejos, no se queda con el fulbito, con que es solo un niño, sí, sino que trata de que aprenda y vaya creciendo día a día. Entonces eso realmente fue uno de los puntos en que me gustaron, me interesaron sobre Marcelo. Nos sentamos a hablar y creo que con 10 minutos que hablamos ya parecía que nos conociéramos de toda la vida, pensábamos muy parecido y facilitó mucho las cosas, ¿no? Y vuelve a San Martín Gervasio. Vuelve Gervasio en la parte de kinesiólogo deportivo y Mauri Albarracín en la parte de preparador físico y Raúl Recalde, el zurdito, sí, ayudante campo. Hablamos también con Huguito Otamendi, Huguito, que sí, se va a encargar de trabajar los arqueros. Y todo un ícono de San Martín, Huguito Otamendi, ¿no? También, sí, también. Realmente nos hemos rodeado de gente que en realidad siente a San Martín, que lo siente de verdad, y de gente profesional como Gervasio, como el Mauri,
y bueno, eso te ayuda muchísimo. Para ir cerrando, ¿tenés noticia de que algún jugador se vaya de San Martín? Mirá, ¿O interés en algún otro equipo en contrataciones? Mira, estaba el tema del Chin Comba, que estaba negociando con Estudiantes de Río Cuarto, pero no es oficial, no hemos hablado con el Chin. Hoy leí que se queda en San Martín. Ah, una buena noticia. Sí, en realidad uno por ahí le desea lo mejor. Un jugador siempre quiere que progrese, que llegue a lo que aspira, pero bueno, si él decidió quedarse es por algo, porque a lo mejor le gustó, le interesó el proyecto nuestro. Así que bueno, por supuesto, para nosotros es una alegría inmensa, porque tener un jugador como el Chin a tu servicio es muy bueno. Mario, ¿es un proyecto a largo plazo el presentado? Sí, la idea es esa. Tenemos todavía, esto fue muy, muy repentino, hablamos con la comisión, se arregló y tenemos que seguir en contacto para delinear bien todos los puntitos. Por ahí quedaron algunos puntos pendientes, pero la idea sí, es que sea un proyecto a largo plazo para poder tener tranquilidad en el trabajo, ¿no? Esto es lo lindo que tiene el fútbol. Yo estoy hablando con vos y me acuerdo también de Darío Forestello. Empezó de abajo y mirá, hoy no, gracias a Dios. Sí. Tiene su trayectoria dentro de lo que es el fútbol nacional. Sí, totalmente. Darío siempre fue una persona, un tipo perseverante. Todo lo encaró con un profesionalismo increíble. Ya desde chico fue así. Se fue a San Lorenzo, no recuerdo bien a qué edad, pero era muy chico. Era muy jovencito. Y le dio para adelante toda su vida. Así que realmente hoy todo el pueblo, todo el que lo conoce está contento por lo que ha logrado, ¿no? Increíble, sí. Ha logrado ascenso, ahora está en clubes importantes de la Argentina dirigiéndolo, así que a uno personalmente lo pone muy contento. Bueno, Mario, ojalá que este camino que iniciás vos y los muchachos que te acompañan, va a ser un camino obviamente con flores y con espinas, eso ya lo sabe de entrada, el fútbol, ¿no es cierto? Sí. Pero por sobre todas las cosas, la intención de la formación de los chicos de San Martín como persona, como deportista, que creo que esa debe ser la finalidad. Sí, totalmente. Yo siempre, es uno de los pilares del fútbol. La persona, lo principal. El respeto hacia el compañero, hacia el técnico, hacia su padre, es lo más importante dentro del fútbol. Después los logros llegan solos, llegan de la mano. Cuando vos sos una gran persona y formás un gran grupo, los logros llegan solos. Bien, Mario, lo mejor para vos, para tus compañeros, y obviamente nos vas a tener todo el año. Por ahí sabemos que cuando nosotros vamos a buscar una nota, por ahí uno está ocupado en una cosa u otra, pero bueno, quiero que sepas que es el trabajo nuestro, o sea que siempre vamos a estar buscándote a vos y a los muchachos para poder tener la palabra. Bueno, Mario, cómo no, encantado. Bueno. Habíamos acordado de ir con otra nota, pero vamos a hacer una pausa y obviamente lo despedimos aquí a Mario Borgoñón y a Marcelo también, que está en nuestros estudios. Y como, bueno, deportistas que uno a lo mejor en forma amateur fue en su vida, le decíamos lo mejor porque en definitiva es uno más que viene a sumar al deporte aquí de Vicuña Mackenna. La pausa, en un ratito volvemos con todo lo que resta del material para el día de hoy. Bueno.